I don't like the universalist pretensions of the English language, by which I mean its uninterrogated belief that the world is as it seems to be in the mirror of English. I don't like the arrogance that this situation breeds in its native speakers. Therefore, I do what little I can to resist the hegemony of the English language. I don't like the way in which it crushes the minor languages that it finds in its path. Así fue como el escritor sudafricano J.M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura 2003 y en dos ocasiones del Premio Booker, se refirió a la distancia que ha marcado en sus libros hacia el idioma inglés, como lo muestra la publicación primero en español de su libro Siete Cuentos Morales. Durante el conversatorio que sostuvo con la académica Raquel Serur en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México, el escritor añadió que escribe en inglés, pero jamás ha sentido que sea su idioma. I write in English, but I've never felt that English is my language, as English must have felt to Shakespeare. Sobre su trilogía La niñez de Jesús, Los días escolares de Jesús y La muerte de Jesús, el escritor sostuvo que le habría gustado que los tres libros se hubieran publicado en español y no solo el último. My books are not rooted in the English language. I have a good command of English, spoken and written, but more and more it looks to me like the kind of command a foreigner might have. This may be the reason why my English is so easily translatable. Recordó sus días como estudiante en la Universidad de Texas y aseguró haber tomado una mala decisión respecto a su educación, pues en sus inicios aspiraba a ser matemático, aunque al final optó por abandonar ese perfil y se integró más a la literatura. The University of Texas rescued me from a dead-end career in computers and gave me 3 years to read freely whatever I wanted.